Ya. Miren. Buenos días, televidentes. Estamos aquí en su programa Trinchera Matutina y estamos con la licenciada Ania Briceño, que acaba de recibir dos medallas. No sé por qué eran, pero dice que por deporte. Yo nunca la he visto jugar, pero ni maquinita. Solo Facebook. Una es por jugar y la otra es por facebookear. ¡Sí! Nos va a hablar sobre su obsesión y cómo ha superado o piensa superar esa adicción al Facebook. Cuéntenme. Bueno, el Facebook se usa para jugar, para chatear, para publicar y para ver fotos y perfiles y un montón de cosas más. ¿Pero usted en qué grado cree que está su adicción? Poquita. ¿Solo una actualización por segundo o cuánto? De 1 al 10, 20. Bueno, yo casi no actualizo mi estado. La que sí lo actualiza es... 50 veces al día. Ella lo actualiza y yo estoy de testigo. ¿Por qué pasa viendo mis actualizaciones? No. Me sale en las notificaciones de otra cosa. Sí. Por eso. Así me abrió. Por eso que le sale. Espérese. Ve, hasta le trajeron los tenis del Facebook. Me trajeron tenis porque yo tengo vida social y voy a fiestas y mis zapatos se medio quebraron por ahí. Tiene una vida social que en el chat de Facebook hace conferencia. Ay, no. Si quieren, yo voy a cualquier... Yo voy a cualquier compu, les enseño mis notificaciones y yo nunca he leído las de ella. Ella solo sale Maradiego Areli. Porque yo la tengo de amiga. ¿Cómo se dicen mejores amigos? Y a mí me salen las cosas ahí. No, es que la vez pasada dice, estaba en una fiesta virtual y se me rompió el tacón del zapato. Y ahí vi la notificación donde se lo estaba cambiando. Porque ahí tiene como avatar que le cambia el Facebook, la ropa. Se llama Jingu Avatar. Si está en el celular, yo hago mi avatar. No, yo hago mi avatar por diversión. Culpable. Culpable. Señor Chalana. Si chequean el Apolo. Si chequean el Facebook de ella, solo salen notificaciones por minutos. Publica y pone fotos y aquí que allá, y aquí que allá, y aquí que allá. Si ustedes quieren ver quiénes están en el chat conectados, ustedes podrán ver que los primeros que van a aparecer en su lista son Ania Briceño. Otra cosa es que el chat se me conecte solo porque, o sea, ahí en el Facebook yo tengo vida social. Pero es cierto que tiene más publicaciones que el diario Tiempo, el Heraldo y la prensa juntos. Negativo, eso es mentira. La que sí publica es más otra. Que New York Times. ¿Qué me comparan con ese? Tengo más que el New York Times. Ay, no. Son de un millón de copias en un solo día, ¿eh? Tiene un solo. Dice que tiene una biografía más grande que la del señor de 130 años. Bueno. Yo digo de que yo no soy una adicta. Pregúntenle a ella. Ese es el primer síntoma de la adicción. Negarlo. Negación. Está en la etapa de negación. Miren, primera cosa, no me puedo meter ahorita a Facebook porque no tengo servicio y no me he metido desde no sé cuántos días. ¡Ayer! Porque... Gracias. El servicio queda junto a la derecha. No, yo no sé. Bueno, a veces me gusta meterme a jugar Mauro, pero eso no significa que yo sea adicta. Todos los días se mete a jugar Mauro. No, porque
mi trabajo puede pasar o no. Pero usas mi trabajo. Pero solo un día. Vamos a llamar a la licenciada en Facebookología para que nos explique este fenómeno. ¿Usted qué nos dice, licenciada? Ella es otra adicta. Explique este fenómeno, porque es esta joven. Ella no se conecta, pero hay pruebas en la mesa. Ella es tan adicta que ha creado tres Facebook con tres diferentes nombres. Para los juegos. Señorita Laura, es para los juegos. Cuando yo me quiera regalar las cosas, yo me meto y le regalo las cosas para que yo tenga más cosas. Hace trampa en el Facebook también. ¿Qué ojalá lo regaste a tu tío Pupón? Ay, no, ustedes. Michael Webb la anda buscando porque hace fraude en el Facebook. Y no era que estábamos jóvenes contra viejos. Jóvenes contra viejos. No, es al revés. Bueno, este video. Bueno, yo soy inocente. Terremoto. Bueno, este video lo podrán chequear en YouTube, en Ale para Diablos. No. Y en el Facebook. Soy inocente. Les aviso. Adiós. Adiós.